perra, corre. Hola, ¿y cómo están mis queridos brawlarinos y brawlarinas amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Yo soy Colette, la mejor cromática de todos, trayéndoles un nuevo video para el canal. Antes de todo, si se preguntan dónde está Spike, será mejor que no se lo pregunten. Pero bueno, en este video, como verán en el título, hablaremos de la nueva Brawl Talk que salió hoy, y además les daré un análisis y una pequeña opinión acerca de ella. Así que sin nada más que decir, pues comienzo. Primeramente hablaremos de la nueva brawler, llamada Amber, cosa bastante curiosa ya que muchos especularan que así se llamaría y la verdad así fue, aunque igualmente yo le atiné con el diseño, ya que si es una especie de nativa, muchos dicen que puede ser una nativa de México, aunque no estoy tan seguro ya que la vestimenta de los aztecas no me recuerda al diseño de esta brawler, aunque prefiero no meterme en el tema, ya que vendrá un suscriptor de México a enseñarme de historia, y realmente detesto estudiar historia. Bueno, en cuanto a su mecánica, no fue para nada como pensé, ya que es como Pam, lanza un montón de proyectiles de fuego, que hacen 336 de daño, aunque no te quema, pese a que son ataques en llamas, o sea lógica de Brawl Stars. Una cosa curiosa de este brawler, es que tiene un único ataque que es descargable, o sea que es duradero y solo hasta que se termine volverá a descargar, o al menos así quedó claro. Si quieren comparar con Pam, pues aquí está, hay una leve diferencia en el daño, pero recordemos que Amber ataca más rápido, por tanto hace más daño por segundo. Su super es algo curiosa, ya que lanza una proyectil que derrama gasolina, para luego poder incendiar todo el área, y esta vez sí poder quemar a los enemigos. Esta super dura muy poco, pero si la enciendes dura más tiempo, así que es una brawler cuya super no debes desperdiciar. Por último nos hablan de la nueva ambientación, que es el escenario de Poco. Ahora hablaremos de las skins. Por fin metieron las skins de Supercell Make, la de Bo demoníaca que posiblemente cueste 150 gemas, y la de Zombie que puede costar de 150 a 300 gemas. Si le ponen voz especial, curiosamente no metieron la skin de Bea, siendo bastante extraña ya que la temática da para esta época. Igualmente hicieron un cambio estético en la super de Zombie, ya que en su diseño beta era solamente un color naranja y ya, pero aquí decidieron hacerle esto, y en verdad fue un buen cambio. También metieron 5 skins de oro, para Bullfrank, Mortis, Barley y Rico. La verdad solo a un millonario le importa esto. Pasando a la que creo es la skin que llamó más la atención, y es la de Rosa Esqueleto. Por fin primer skin para Rosa, y además será gratis, ya que habrá un desafío de 12 victorias, no como el anterior que fueron 9, pero porque la skin era simple. Y esta es muy buena, así que aprovechen esta oportunidad, y no la desperdicien. Además si desbloqueas la skin, te puede tocar nuevos emoticonos exclusivos del skin. Y por último metieron otra skin para Colt, que es gratis si te registras a la página de Supercell del campeonato Championship. Entre otras cosas ahora hay teletransportadores en los mapas, que funcionan con tan solo pararte en ellos y te llevan a donde esté el otro teletransporte del mismo color. Pero ojo, estos igual se pueden dañar, y no sé si se pueden reparar o algo. Vuelve el modo de absorción de vida, que ahora será más interesante con el uso de gadgets, ya que el año pasado no existían, e incluso ahora hay más brawlers, así que nuevas estrategias y todo. Hablando de gadget, ahora habrán más gadget, respectivamente solo se salen de algunos, no dejaré mucho énfasis, aunque encontré una publicación donde salían los gadgets. Si quieren leerlos más a detalle, pausen el video. Y por último, lo más épico de toda esta Brawl Talk, es el creador de mapas.
Ahora puedes crear tus propios mapas, y creo que también probarlos dentro del juego. Esto es como el modo creativo de Fortnite, aunque cabe aclarar que es versión beta, aunque luce muy bien. Una cosa que quizás no notaron, es el hecho de que los emotes ahora han cambiado, o sea, ahora puedes usar dos emotes personalizados, mientras que otros tres serán ya determinados, así que esto ya es un comienzo para la fase final de los mismos. La verdad, dando una pequeña opinión, este Brawl Talk fue muy buena, se podría decir que es el complemento de la otra, ya que la anterior introdujo el pase, un cambio estético a las animaciones, y en general el cambio de balances, por lo que esta última sería su complemento. Al final esta Brawl Talk no fue como la del año pasado, pero estoy satisfecha, le doy un 8.8 de calificación. Y pues bueno chicos, eso ha sido todo por este video, no olviden dejar su like, comenten su opinión, les gustó o no les gustó la Brawl Talk, suscríbanse si todavía no lo están, ya que el 60% de quienes ven los videos, no están suscritos, y así algún día, llegamos a los 10.000 suscriptores, no olviden dejar sus saludos para el próximo video, yo soy Colette, la mejor cromática de todos, y nos vemos en un próximo video. Bueno, antes de terminar, quería decirles que he creado una pequeña historia, un fanfic hecho por mí, que podrían ir a chequear, no está terminado pero bueno, quizás en mis tiempos libres lo vaya haciendo, pero igual les dejo el link en la descripción, ahora sí bye.